28.670. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos los que nos acompañan durante toda la programación de Radio Caracas Radio para estar bien informados. Miren, empezando puntualitos, no nos pueden decir que no. Yo me imagino que ya usted tiene allí su cafecito, su té, su bebida fría. Porque ya por ahí me chismea Ilenia Mundelein que estamos a 29 grados, hace calor en Caracas, así es. Pero bueno, ahorita nos olvidamos del calor, de las cosas que nos agobian, que nos preocupan, que nos mortifican y nos conectamos con cosas maravillosas que les traemos en la tarde de hoy acá en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio. Quienes hacen posible este espacio en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willix Arcaya, en la producción Katherine Manzano, en los controles Gregorio González y quien les habla Verónica Oliveros. Bueno, ustedes pueden escribir nosotros atentos a sus comentarios a través del Twitter de la emisora arroba RCR750, el Twitter del programa arroba SinestresRCR, mi Instagram, mi Twitter arroba VeroOliveros. Saludamos, que estoy acompañada en cabina, acá en la cámara de enfrente, a quienes nos acompañan por la radio que se ve, www.rcr750.com, igualmente por nuestro canal de YouTube. Saludo por acá a Ilenia, que ya lo había comentado, a Luis Loyo también por acá, a mi mamá ya también acá, Marina Oliveros, diciendo presente, y por supuesto a todos los que nos escuchan por las plataformas de audio en la web. Así que comenzamos en la tarde de hoy con una invitación muy, muy buena. Bien. Me voy a esperar a que termine. Hoy hablé corto. Ahora sí. Sí, por eso de cortarlo así, por no dejar, no, Gregorio, hay que dejar hasta el final. La que tiene que hablar más soy yo. Bueno, pues amigos, comenzamos la semana con una invitación maravillosa. Además, para el día haciendo agenda, de hecho, hoy lo hacemos. Ya sabemos que después, por supuesto, también tenemos la agenda cultural que les traemos pues cada dos semanas acá. Y es precisamente una invitación muy, muy buena. A Rafael ya lo han visto antes acá en Sinestría y me encanta tenerlo otra vez. Creo que no se ve Stephanie, no sé si la... Ah, ok, perfecto. Y bueno, pues sí, estamos hablando de El Juego. La nueva versión del juego llega el 24 de septiembre al Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas y precisamente en el marco del aniversario, que me encanta, 50 más 1 del Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas. Bueno, pues estrena, esto es sábado, viernes. 24 sí, de septiembre. Bueno, en principio agradecido otra vez, Verónica, por la invitación. Es muy grato estar en este programa, la verdad. Y pues, claro, anunciando la nueva versión y el proyecto que tenemos en mano gracias al Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas. Y sí, efectivamente es El Juego. Y en principio hay una presentación a la prensa el día 23 de septiembre. Ah, que es viernes. Que es viernes y empieza la temporada el día 24. Bueno, y es que en esta ocasión Rafael, por supuesto, Rafael, un conocidísimo actor venezolano de gran trayectoria, pues estás como director del juego. Sí. Y a mi lado está Stephanie, bueno, al lado de Rafa, está Stephanie Polo, ella es fotógrafa y productora también. De todo, porque esto, como les digo, está enmarcado en el 50 más 1 aniversario del Laboratorio Ana Julia Rojas. Tiene que ver entonces con que hay otras cosas y de eso vamos a hablar también. Pero correcto. Bueno, Rafael, esta no es tu primera vez como director. Esta es mi primera vez como director. ¿En serio? Sí, ay, sí. Me siento honrada entonces. Sí, mira, básicamente yo soy actor, mi escuela es el teatro estamos hablando del 92, cuando empezamos 30 años. Mi formación como actor en la Compañía Nacional de Teatro, y en el 2000, hacia el 2003, es que empiezo a hacer cine. Y ahora el laboratorio me está dando esta responsabilidad, esta oportunidad. Por supuesto, de la mano de la directora, la conocida negra Carmen Jiménez, que es la directora del Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas, y la coordinadora docente Grisel Parra, que me invitaron a esta propuesta. Es una propuesta que, en todo caso, el juego fue seleccionada entre varias piezas, porque teníamos la oportunidad de leer y analizar algunas otras
propuesta, pero el juego fue la que nos atrapó, ¿no? Eso entiendo, suele ser el juego. Sí, sí, y entiendo que es una pieza que ya ha sido llevada en varias ocasiones por varias agrupaciones y es la pieza más premiada de Mariela Romero. Una pieza que está escrita hacia mediados de los 70, en el 76, si mal no recuerdo. Y a partir de allí, bueno, las críticas y los elogios del público fueron muy buenas. Tanto la obra escrita como las piezas que se lograron hacer desde aquel momento en que pues se ponen en se estrena el juego en el año 76 del siglo pasado. Mira cómo suena eso. Sí, sí. Exacto. ¿No se había hecho una versión o sí habían no, hecho No, sí, otra? Se han hecho en varias ocasiones, okay. varias versiones. O sea, versiones. Que sí hay generaciones que pueden haber conocido la puesta en escena. Sí, por supuesto, excelente. Por supuesto que sí. Entonces, bueno, esta es la oportunidad que nos toca, estamos haciendo este montaje o estamos ensayando este montaje desde enero de este año, desde el 17 de enero de este año, con dos chicas del Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas que se formaron en los talleres del laboratorio. Ellas son Valeria Madera y Lenny Rivas. Como te digo, son chicas que se formaron en los distintos talleres de formación, incluso de los adolescentes, y bueno, son unas chicas ya veinteañeras, ¿no? Al menos mayores de edad, pues. Pero es una pieza que exige mucho del trabajo actoral, porque es como dice la obra escrita, son muy pocos recursos en utilería, en escenografía, es una sola planta o en una sola habitación, en todo caso nosotros la estamos recreando como si fuera un sótano. La pieza va sobre dos personas o dos mujeres, dos jóvenes que son sometidas en un espacio cerrado por un tercero que no se ve y es una figura masculina. En todo caso, ellas apuestan a jugar durante ese tiempo en ese espacio donde son sometidas y donde salen a relucir sus dependencias, pero también su violencia, su crueldad, su maldad en esos juegos, ¿no? Esperando a esta tercera persona que llegas al final. O sea, ellas saben que están cautivas, por decirlo de alguna manera. Sí, por supuesto. Ellas saben que están cautivas, que están, pero esta persona se aprovecha de estas chicas, ¿no? Claro. La pieza, por supuesto, tiene en todo caso un fondo muy que señala lo social de esa época, el momento de esa época, señala la dependencia de personas de muy pocos recursos, sometidas a un tercero que tiene el poder, ¿no? Y que bien lo dices, Rafael, ajá. Era algo muy común. En este momento, pues, hablamos de que hasta, y esto, bueno, hago un paréntesis, alguien escribió en el muro de Facebook que qué le parece a las mujeres ahora que un hombre venga y le diga, no trabajes, yo te mantengo. Y yo le digo, muchacho, violencia de género. Ay, pero no, si uno lo hace con todo el cariño, ¿no? En aquel momento, hubo un momento histórico en que eso era lo que uno anhelaba, ¿no? Sí. Así tuvieses que pasar por esta vejación. Pero dependías económicamente o dependías emocionalmente de ese hombre. Sí. Y es algo que vemos en estas obras, pues, y no estoy hablando que es del siglo XIX, ni del siglo XVIII, estamos hablando de este mismo siglo, o sea, del siglo pasado, que es muy, muy en este momento. Pero a lo mejor llevarla en este momento implica tantas cosas y tanta reflexión, ¿no? Es una pieza para reflexionar, sí. Es una pieza, aunque fue escrita en los 70, es una pieza muy actual. Claro. Es una pieza que está allí, que dice mucho del venezolano, que dice mucho del machismo, pero también de la dependencia de unos con otros. Correcto. Pero también del poder de unos para otros. Y es, ¿no?, que lo vemos, yo creo que el machismo existe porque está quien lo aplaude también, o quien lo necesita, o quien es débil ante ello, ¿no? Sí. Entonces sí. Ahí estamos viendo
sí, varias sí. caras de la misma moneda. Efectivamente. Y los trabajos de Mariela Romero van en esa onda. Es correcto. Estamos hablando de obras como El Vendedor, estamos hablando de obras como El Regreso del Rey Lear, estamos hablando como Rosa de la Noche, o sea, son obras que implican está la denuncia implícita, la denuncia en sí. en el suspenso, porque siento que Mariela escribía de esa forma algo oscura. Uh-huh. Uh-huh. Realidades que vemos y que hemos pasado incluso por pasarlas por normales y no lo son. Hay que pelearlas. Pero Rafa, me llama mucho la atención, aparte de que es una obra, sí, que busca ensalzar el machismo, pero creo que al final creo que la jugada es al revés. Es al revés, exactamente. Pero, y me dices que te atrapa y atrapó al grupo. ¿Cómo te sentiste en esta dirección? Porque además estás dirigiendo a dos mujeres. Okay. Ese tercero que podría ser perfectamente el director. Claro. Porque de alguna manera pasa, pues el director estaba allí llevando los hilos conductores de la claro. obra, más allá del libreto, más allá de la sinopsis, más allá de lo profundo que pueda ser la temática que quiso estar la escritora, pues quién es, y eso lo comentamos acá justamente hablando de lo que era la dirección y la producción. La producción está allí, está en el libreto, están los actores, está en la escenografía, uh-huh. pero el director es el artista que va a unir todas estas piezas para hacer la obra. ¿Cómo claro. te sentiste? Mira, yo me sentí desde un principio, desde la invitación de la directiva del laboratorio, pues agradado. Primero iba a trabajar con gente totalmente apasionada por lo que hace, ¿no? Y eso me apasiona. Y eso me apasiona a mí. Y después el hecho de trabajar con dos personas como estas intérpretes, estas chicas que salen del laboratorio, eso de alguna manera era como un obsequio a iniciar un trabajo donde se me da como la batuta, ¿no? Es ponerte del otro lado del intérprete y es reconocer ciertas cosas por las que tú has pasado en otros procesos. Claro. Y quisieras que esas personas que tú vas a dirigir pasen. Es decir, yo hablaba con las chicas en estos días. Mira, a mí me han dirigido directores que se mueven por el ritmo, que trabajan la precisión, que trabajan el control del peso en el escenario, ¿no? Uh-huh. Que trabajan con el juego o con la diversión y que trabajan con con el hecho de que hagan cosas para ver qué salen, que propongan cosas para ver qué salen. Y casi todo nuestro proceso fue así, improvisaciones sobre el tema, improvisaciones. Y yo finalmente lo que hacía era, vamos a hacer esto que ustedes mismos han improvisado. Estos gestos, estas caminatas, estas formas de hablar, déjenla, esto jueguen por allí. Esto lo vamos a usar, exacto. Jueguen por allí, pero es un proceso salido de las mismas chicas, que luego evidentemente el director tiene que maniobrar de modo que eso quede, se repita. Pero eso está muy bien, un director ¿no? muy democrático. Total. Pero bueno, y creo que eso te lo da el hecho, primero, de la experiencia, de haber estado en las tablas tanto tiempo, de haber tenido tantos directores con ideas distintas, de decir, yo quiero tomar lo mejor de este y obviar lo peor del otro, para sí. ser el director que eres. Exactamente. No, eso está sí. genial. Ahora, Stephanie, esto está en el marco de los 51 años, 50 más 1, suena más bonito, del laboratorio. Cuéntanos allí, entonces, ¿qué vamos a esperar? Mira, vamos a tener muchas actividades. Ahorita comenzamos el 25 de agosto hasta el 25 de septiembre. Tenemos ahorita un evento conceptual que se llama El Muro, en el cual se reúnen varios artistas multidisciplinarios en el área de las artes plásticas. Como parte de la exposición participan 22 artistas con obras en formatos 20x20, que bueno, las personas que deseen pueden acercarse hasta el 25 de octubre a disfrutar de estas piezas.
Y tenemos obras de teatro, performance, talleres para niños, adultos y adolescentes. O sea, pueden seguirnos en las redes y allí publicamos todo el programa que tenemos de jueves a domingo hasta el 25 de septiembre en el marco del el aniversario del Laboratorio Teatral Ana Julia Rojo. No hay excusa para perderse, aunque sea un evento. Y entonces el cierre de broche de oro es la obra. Sí. El cierre de este aniversario es la pieza presentada allí en el laboratorio. Bueno, ya falta muy poco. Ya entramos en el mes de septiembre. Faltan 3 semanas. No, claro, me imagino que la vas a tener súper contadísima. De hecho, hoy están ensayando las chicas. Le dijimos a la chica, ustedes no pueden ir hoy a RCR. Porque tienen que ensayar. Porque tienen que ensayar, pero vamos nosotros, estamos acá. Sí, además de hecho, disculpa que te interrumpa, no. Que quería acotar que, bueno, yo soy egresada del Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas también, y yo creo que el ejercicio de Rafael en la dirección lo disfruté porque él me dio clase, él fue mi profesor de actuación, y de verdad que lo que dice él, ese observar, ese ver el proceso, ese quédate con esto, manténlo allí, o sea, son cosas que pasamos y que yo sé que las muchachas me comentaban así como, Stephanie, ¿tuviste clase con Rafa? ¿Tú sabes cómo es él? Así que confiamos en ti que vas a poder representarnos allí y bueno, y explicar un poco lo que es trabajar con Rafa, y de verdad que es un honor para nosotras, es un honor para ella, es un honor para mí, pues ser parte del equipo del juego con Rafael, porque de verdad, súper paciente, súper crítico, como una lupa, él te observa así en todo el proceso y deja que tú vueles y después mira, ven acá, bájale un poquito. Entonces, de verdad que espero que no se pierdan de esta obra, de este montaje, porque de verdad son excelentes actrices. De hecho, les comentaba a Rafa que tú las ves afuera así todas, ay, delicaditas, y de repente las ves en escena y es como monstruos que cambian. O sea, de verdad que les invito a todos que no se pierdan de esta obra. No, y eso es, yo creo que lo maravilloso de las tablas, ver la transformación. O sea, tú ves afuera, yo, esta es la chica que estaba haciendo este personaje, no lo puedo creer. No, me ha pasado muchísimo. Y es lo maravilloso del teatro, que a lo mejor el cine, con la edición, con el cuidar los detalles, lo deja perder un poco. O sea, siempre el teatro va a ser el riesgo permanente, ¿no? Y en vivo. En vivo, o sea, me equivoqué. Claro. Yo recuerdo una obra, la que fue obviamente era una comedia, pero ni los actores pudieron aguantar la risa. Entonces, claro, fue mucho más divertido ver la espontaneidad de la risa. Y estoy hablando de una Noelia Arteaga, de una Amanda Gutiérrez, pero es que era imposible no reírse con lo que había ocurrido. Y era evidente que no era parte de la trama. Pero eso es justamente saber que estamos ante humanos. Correcto. Efectivamente. Y que la edición no existe. Lo que quedó, quedó. Así que, bueno, también es un trabajo de bastante presión. Bueno, Estefan dice, una maravilla trabajar con Rafael. Tortúa a las chicas. Sí, presión. Tenemos siempre Rafael está diciendo, tenemos tanto tiempo, faltan 2 semanas, falta un mes. O sea, es constante. Porque la idea también es que sencillamente nosotros tenemos una agenda de ensayos. Claro. Realmente tenemos como el acojo, el cobife, estas fechas. De hecho, nos habían dado la idea de estrenar en el festival pasado, en el Bono. Exacto, ya no estamos esta listos. Pieza vamos a dejarla que tenga su proceso normal y después ya vendrán salas y después ya vendrán invitaciones. Lo importante es que ustedes salgan y salgan bien y que todo quede impecable. Eso es lo más importante. Exacto. Bueno, esto es el 24 de septiembre, que es sábado, ¿a qué hora, Rafa? 4 de la tarde. Excelente, excelente. A partir del 24 de septiembre. Correcto. Bueno, ahí lo tenemos. Hay que comprar entradas, uno va al laboratorio. Cuestión del metro, siguen como que si van hacia el Teatro Teresa Carreño, van a ver un mural allí, una puerta, una reja blanca, saliendo de la estación del metro, allí está el Laboratorio de Julia Rojas. Lab Ana Julia Rojas, por allí tenemos toda la publicación de la programación, del costo de las entradas, cómo,
cómo puedes conseguirlas, las fechas, si se agotaron, si no se agotaron, pues allí se informarán de todo. La última, así que bueno, vas a agarrar el gustico a la cosa. Sí. Ya le agarré el gustico, ¿viste? Lo sabía. Así que es muy importante que pues, miren, aquí mismo, muy cerquita, además que siempre hay sitios donde estacionarse muy cerca, si usted va en carro. Y Verónica. Y bueno, uno le manda a uno que se rompa una pierna, ¿ustedes entienden ahí? Porque si no, después uno lo empava, ¿no? Veo a Betty Soto que nos saluda, así es, muchísimas gracias, ya venimos. Enseguida volvemos en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distassi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servidamente para atender correctamente tu vehículo. www.distassi-honda.com.be. Distassi. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. Lares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Que lo bueno une. Volvemos a nuestra hora de relax. Una hora. Sí, bueno, ahorita a nivel de tecnología, de lo que más se está hablando es que la NASA suspende por segunda vez el lanzamiento del Artemis 1 a la Luna, bueno, por un problema serio. Sabemos que logística que hubo que suspender. Así que bueno, había muchas molestias, pero vamos a ver qué nos dice por acá el DPL News. Nos dice, la misión Artemis 1 de la NASA superada a lo largo de estos meses, antes, durante y después de la pandemia. La agencia espacial terminó cancelando prácticamente en el último minuto el despegue de la misión. En aquella ocasión, el reloj de cuenta regresiva se detuvo en la marca de 40 minutos cuando los ingenieros la ventana de lanzamiento determinada, por lo que decidieron aplazar todo para este 3 de septiembre. Uno por parte de la NASA. Bueno, de acuerdo con un reporte del diario británico The Independent, el lanzamiento de la misión delicado es que todo esto sucedió mientras el equipo de ingenieros preparaba nuevamente todo para realizar el lanzamiento histórico. En teoría, todo debía suceder el sábado por sus siglas en inglés, durante la carga de combustible generando pues una fuga de hidrógeno líquido. Dicha fuga impedía que el equipo de lanzamiento pudiera llenar el tanque de propulsión, por lo que se dedicaron a lo largo de horas a intentar resolver el problema. De modo que los técnicos trataron de calentar la línea para crear un sello hermético, lo que funcionó temporalmente, hasta incluso aplicar presión con helio, pero resultó imposible y perdieron nuevamente la ventana de lanzamiento. En el primer intento fueron más los problemas surgidos y múltiples fugas se detonaron al preparar el lanzamiento, pero en aquel momento había surgido un problema en esta zona. Esto entonces, ¿qué nos dice? Que pues, habrá una tercera fecha de también casi 50 años, regresan a la Luna. Creo que el último Apolo que estuvo cerca de la Luna fue en el año 75, 76. Y bueno, ya venimos. A recargar esa bebida que le acompaña. Volvemos luego de estos mensajes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio. Viajes únicos y planes de financiamiento. De Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Terap y despídete del dolor. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.
Desde que vi el documental La Historia de las Cosas, siempre me da un poco de culpa utilizar productos desechables o nuevos. Uno pierde la cuenta de cuántos productos desechables utiliza en un solo día. Ese es el signo de nuestros tiempos. Las cosas son abundantes y fáciles de obtener. Ahora multiplica cada producto por la cantidad de piezas que lo componen, cada una de las cuales también salió de una fábrica. Sí, es una locura. Y ni siquiera te estoy hablando de lujos y cosas superficiales. Son las cosas que necesitamos para tener una vida más o menos cómoda, tipo clase media y de broma. Claro, es imposible no usarlas. Es inevitable. La actividad humana, el solo hecho de que vivamos y busquemos mejor calidad de vida, siempre va a tener un impacto sobre el medio ambiente. Las fábricas son algo que nuestra especie nunca dejará de usar. Interesante sería que la gente estuviera clara sobre esos impactos, para que consuman con un poco más de conciencia. Sí, ¿te acuerdas cuando en los colegios te llevaban a visitar fábricas? Nunca nos hablaban de la contaminación que eso generaba, pero al menos uno sabía que el champú no crecía en los árboles. Hablando de eso, ¿cuáles son los impactos de una fábrica sobre el ambiente? Porque la imagen que uno tiene es la de una gran chimenea echando humo, pero las industrias no son todas iguales. Ajá, fíjate que uno de los impactos más grandes de la industria es la refrigeración. Las industrias suelen tener enormes sistemas de refrigeración que consumen mucha energía y sueltan ozono a la atmósfera. ¿Y qué pasa con el agua? También consumen una cantidad enorme de agua para enfriar, para hacer sus productos y, como no, para botar los residuos líquidos. Los efluentes industriales muchas veces ni siquiera se pueden tratar. ¿Y esas chimeneas de las que te hablé, qué suelen tener? Cuando una fábrica tiene grandes chimeneas es porque genera su energía en el sitio y eso significa quemar mucho combustible. Ahora pasa que la energía se genera lejos y la fábrica trae la electricidad, pero eso no quiere decir que el proceso no contamine el aire. Y hornos. Muchas fábricas trabajan con hornos gigantescos. Casi todo lo que uno usa pasa por algún tipo de horno. Exacto, y no son hornos para galletitas. Lo que se quema ahí no es nada saludable. Ahora que mencionas lo de generar energía en otra parte y llevarla a la fábrica, las industrias dependen mucho del transporte y esa es otra fuente de contaminación. Claro, y mucho de ese transporte es de materias primas, que para extraerlas también hay que generar grandes impactos sobre los ecosistemas. Es muy duro. Saber que cada producto que utilizas implica daños a ecosistemas que muchas veces ni siquiera vas a conocer. Sí, por eso es necesario consumir con responsabilidad. Comprar productos de calidad, que sean duraderos, que sean necesarios y útiles, y que sean hechos por empresas transparentes y responsables. Lo barato sale caro. ¿Has escuchado eso? Claro, en el caso del ambiente es muy verdadero. Las baratijas suelen costarle muchísimo daño a los ecosistemas porque se hacen sin ningún tipo de controles. Pero también se podrían tener procesos industriales que no impacten al ambiente. Hay mucha gente que se especializa en diseñar ese tipo de procesos. La idea es mantener el impacto por debajo del punto en el que el ambiente no se puede recuperar, lo que llaman la sostenibilidad. Para que podamos tripearnos nuestros perolitos y cachivaches por mucho tiempo. Y para que nuestros hijos no tengan que vivir en la prehistoria. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Le invitamos a sentarse cómodo y disfrutar. Estamos sin estrés. Ecléctico. Pues sí, estamos de regreso acá en Sin Estrés y por supuesto con Juliet y con Ani Córdoba, pues ecléctico acá en Sin Estrés. Y saludamos también a quienes están en vivo por el canal de Ecléctico Express en este momento. Saludo a Oscar Gutiérrez que está por acá, Sly Venezuela también y bueno, por supuesto todos pendientes. Chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Verónica. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Vero? Oye, bastante movido de teatro, porque de verdad que hay que retomar la cultura. Qué rico estuve. Y tengo que agradecer también, por supuesto, a la gente de Trasnocho con Mi Último Delirio, Héctor Manrique, sublime en su presentación. No tengo otra palabra para ello. O sea, de verdad, yo me sentí que estaba con ese Bolívar decadente, ya cercano a la muerte. ¡Qué excelente! Alguien por allí, cuando lo entrevisté, hablaba que si estaba Manuel Piar nombrado, pues sí, está Manuel Piar
nombrado en la obra. Uh-huh. Pero de verdad, qué maravilla. ¿Y ustedes dónde estaban? Cuéntenme. Bueno, hicimos de todo un poquito, cabe destacar. Buenas tardes para todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de RCR 750 y, por supuesto, también los que se han conectado a través de nuestro Instagram, @eclécticoexpress. Hemos tenido, de verdad, unas semanas bastante movidas, no nos podemos quejar. Pero bueno, en esta oportunidad, como ya todos los lunes, cada 15 días, ¿no? Los lunes por acá nos hacemos presentes. Y bueno, traemos lo que son las novedades en Ecléctico. En esta oportunidad hemos traído dos puntos a tratar. El primero es Pi, ofrenda a la imaginación irracional, que se efectúa en el Teatro Teresa Carreño. Esta es una invitación que nos hicieron y súper agradecidas de antemano, porque verdad que la puesta en escena de la danza es espectacular. A mí particularmente me encanta mucho la danza contemporánea y bueno, lo disfruté al máximo. Además, esto, que uno de los espacios maravillosos para disfrutar de la danza es precisamente la Río Reina. Sí, además, por supuesto, la ópera y muchos otros. Claro, claro. Bueno, tenemos que sigue siendo un éxito luego de su estreno en el 2016, esto no es algo nuevo, ellos cada tanto se están presentando, ojalá que vuelvan nuevamente a presentarse. Pi es una ofrenda a la imaginación irracional, interpretada por el elenco del Teresa Danza Contemporánea. Esto está sigue dirigido por el maestro Félix Oropesa, dirección audiovisual de Mecha Rodríguez y la dirección escénica de Jorge Redondo. Ok, el proyecto persigue... Te voy a leer una síntesis. El proyecto persigue un reencuentro con la fortaleza y la debilidad de lo humano, orientando hacia el estudio de imágenes sobre el orden a través del cual se comprende el mundo, sus posibilidades matemáticas, visuales, naturales, además de su cuestionamiento. Realmente, cuando uno ve la puesta en escena en la sala, en el escenario de la sala Río Reina, te llama mucho, es verdad lo que dice aquí, porque los movimientos de los bailarines son como que muy fuertes, hay mucha fuerza. Me pareció espectacular, sobre todo tiene todo lo que es el juego de luces, hace en la puesta de escena, tiene mucho. Ir conectados con la red del Teatro Teresa Carreño y, por supuesto, de las taquillas y de toda la información que ya se maneja. No, Julia, y quería comentar también que un plus de esta puesta en escena es que tú no entras por las escaleras eléctricas de la sala Río Reina, sino uno no sabe por qué lo ponen a hacer una cola hacia el lado donde están las taquillas del teatro. Okay. Sí. Y uno está pensando que uno dice, bueno, debe ser que como es domingo no prenden las escaleras eléctricas. Ajá, bueno. Sí, entonces entra por la escalera normal, por un lateral, un piso, y resulta que entras la danza se desarrolla en el escenario de la sala Río Reina. Sí. En un momento cuando esa es la gran sorpresa, ese es el gran plus. Sí. O sea, esa es cuando la cerecita del pastel. Fueron prácticamente parte de la escenografía. Cuando termina la danza, se abren las cortinas y volteas y está todo el teatro, las butacas están detrás de ti. Porque qué maravilla. Es bello, hermoso. Es bellísimo, además que te da lo que le estaba comentando justamente en estos días a Ani, es que te da esa visión, le estaba comentando que te da esa visión de lo que es el artista cuando se coloca sobre el escenario. Correcto, ¿no? Correcto. Todo eso es 180, majestuoso, impresionante. De verdad que es impactante. Aplauso para los artistas que se presentan por el Teresa Carreño, porque de verdad te deja boquiabierta, ¿no? Pero yo creo que eso es un sentimiento espectacular, pararse en unas tablas, así esté vacío el teatro, ver toda la es que cantidad yo no, de butacas. Yo no sé qué es más imponente, si el teatro vacío o lleno. De verdad, porque vacío te das cuenta de la cantidad de butacas, de la obra arquitectónica que es el Teatro Teresa Carreño, la Sala Río Reina, o sea... Son tantas cosas que tienes que descubrir cuando está vacía, que no sé cuál es el punto, si es mejor vacío o lleno. Bueno, fíjate que ayer eso me llamó la atención en la obra de teatro que vi, que no es lo común, y es que cuando tú llegas a la sala y comienza la obra, está totalmente en penumbra el área de los espectadores, o sea, quien está en tabla no está viendo quiénes los están viendo, sino hasta el final. Me imagino también en función de la concentración. No, para esta obra, expresamente se prenden las luces. O sea, y quien está en las tablas, en este caso Héctor, pues veía a todos. Claro. Era lo que llamamos la cuarta pared, pues. Sí. Bueno, nosotros hace años fuimos una obra de la gente de Rajatabla, donde más o menos manejaba esta dinámica, de donde te colocaba sobre la tarima y luego te das cuenta, se te ponía en otra posición que tú nunca has estado, porque tú no eres el artista, ¿no? Bueno, es un poco ser empático y darnos cuenta
todo claro, lo que el artista ve. Sí, claro, sí. Es inmenso. Bueno, y por supuesto, nuestra segunda novedad que acá en Ecléctico que traemos es Microteatral, edición collage, cuarta edición. Ya está disponible completamente para todos los caraqueños y todas aquellas personas que quieran visitar la ciudad. Excelente. Microteatral, está en su cuarta edición. Ellos están congregando obras, directores, actores, creadores de todo estilo. Así que no hay excusa para decir, no quiero ir porque lo puro reír. O sea, vas a tener de todo, una fusión de sentimientos, ¿no? Las funciones ya están abiertas desde el pasado 2 de octubre, hasta 2 de septiembre, va a estar hasta el 2 de octubre. Estamos hablando de un mes en donde va a estar toda esta propuesta, así que no hay excusa para cualquier momento no escaparse y asistir hasta allá. Que es como siempre, como han sido las temporadas anteriores, en los espacios del Urban Couple, que está ubicado en el centro Ciudad Comercial Tamanaco. Uh-huh. Son 17 salas con 17 propuestas completamente diferentes una de otra. Si quieres nombrar las obras sí, que están... vamos a nombrar los que son las obras que están ahorita. Son 17 salas, como dijo Annie, 17 de propuestas. Las obras son Los TikTokers, Amigos, Brothers, El Show de Paquita Rica, Caleidoscopio, Escena del Crimen, Maldita Primavera, Tu Madre Antes versus Ahora, Feroz, Al Cielo No, Marilyn Monroe, Frente al Espejo, Corazón del Actor, Confesiones de OnlyFans, Chico Bomba, Supre Micro Sensacional, Los Perros, Asociación Hermanas Ateas, El Regreso. De todas estas obras, nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a 4 obras, entre ellas particularmente a mí me encantó lo que fue Caleidoscopio porque fue una muestra de teatro negro, así que no es lo habitual, ¿no?, que uno ve por acá. También estuvimos en el show de Paquita Rica, Tu Madre Antes versus Ahora y en Feroz. A mí particularmente sí, esos nombres quiero verlas todas. Hay que cuadrar, Verónica, porque de verdad que está genial. Bueno, está como genial. Los nombres que de las obras que Juliet nombró anteriormente, se puede notar que hay todo tipo de género, hay comedia, hay terror, hay drama e improvisación. Tienen que estar pendientes de las redes sociales de Microteatral porque ellos prometen promociones durante toda esta temporada. Exacto. Vamos a recordar el horario es de miércoles a domingo desde las 6:15 de la tarde hasta las 9 de la noche. Podemos asistir entonces a disfrutar de Microteatral. En los primeros horarios de 6:15 a 6:45 de la noche, las entradas gozan de un precio reducido de $3. De miércoles a domingo, y los miércoles, jueves y domingo las entradas valen $5. Así que considero que es un precio bastante razonable y accesible para todos. $6. Exacto. Los viernes y sábados $6 y también ofrecen el popular San Ruperto, que es la promoción, que se pueden ver 6 obras predeterminadas cada día por $20. Tuviste un déjà vu. Y es que de la zona, el único autobús que llegaba al Suceso era el San Ruperto. Por eso mismo, yo sabía. Entradas a la venta, por supuesto, en solotickets.com y en la taquilla de Microteatral desde las 3 de la tarde. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a decir nuestras redes sociales, si les parece bien. Claro. Sí, ok. Nuestras redes sociales son en Instagram y YouTube, @eclécticoexpress. En Twitter nos pueden conseguir con eclécticoexpress con una sola S. Y nuestro correo electrónico para que, por supuesto, sigamos recibiendo todas sus notas de prensa, invitaciones y, por supuesto, convocatorias. eclécticoexpress@gmail.com. Bueno, y saludo antes de irnos al corte también por acá a Migdalia Chirinos, que se suma acá al chat. Chicas, bueno, miren, muy movido el fin de semana, ciertamente, así fue. Cierto. Y bueno, por supuesto, ya venimos con más acá de Ecléctico en Cine Estrés. Ya venimos. Enseguida volvemos con Cine Estrés, la revista radial de RCR. Sintonícenos a través de @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica,
todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Volvemos a nuestra hora de relax, una hora sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés y bueno, por supuesto, acá todavía con Julieta y con Ani Córdoba, pues hablando de estas cosas maravillosas que están en la agenda y que todavía están para presentarse. Sobre todo, fíjense, acaba de comenzar el microteatro, hay oportunidad este fin de semana, está hasta el 2 de octubre, pero ¿qué más nos tienen, chicas? Bueno, seguimos entonces con nuestra agenda cultural. Comenzamos con Improcedente. Improcedente serán 4 improvisaciones que le dan forma al espectáculo, cuyo tema principal es resolver un delito ficticio planteado por el público asistente. El delito se convertirá junto a la comedia en el motor principal de cada función. O sea, yo digo una violación en el 23 de enero y de ahí sale la cosa. Sí, de ahí entiendo que nos veríamos reír, pues. No sé si reír o Hay que ver cómo le dan el giro, la verdad. Hay que ver cómo le dan el giro. Mira que he visto mucho eso de la ley del orden, unidad de víctimas especiales. No, mi mamá. Fecha: sábado 10 y domingo 11 de septiembre, hora las 3 de la tarde en la Sala La Viga, en el Centro Cultural Chacao. Entradas, por supuesto, disponibles en la aplicación de Liberty.be y también a través directamente de las taquillas del teatro. Ok, yo vengo con un concierto, es mi presente tour con Noel de Sin Banderas. Regresa a nuestro país para presentarse junto a la banda de rock oriunda del estado de Nueva Esparta, De La Fe. Nos acordamos de La Fe, claro que sí. Es un concierto íntimo. La fecha es para este 10 de septiembre en el Hotel Unique de la Isla de Margarita. Mayor información en los Instagrams de los artistas o a través de, para la obtención de tickets, a través de Marketplace. Exacto. Seguimos entonces con La Ternura. La Ternura es una ingeniosa comedia romántica de enredo sobre la imposibilidad de protegernos contra la locura que produce el amor. ¿Quién no ha estado en ese, en esa línea de locura, no? ¿Por qué tú me estás viendo, Ana? ¡Ay, pues! Estoy viendo para allá, y veo una dirección periférica que Ani me pone. Sientes la presión. Fecha, entonces tenemos La Ternura, fecha sábado 10 y domingo 11 de septiembre, hora 6 de la tarde, ¿en dónde? En el Centro Cultural BOD. Tickets a la venta en las taquillas del teatro, que vamos a destacar, que es de jueves a domingo, y a través también de la plataforma de Ticketmundo.com. Ok, veo con Venezuela, una aventura sinfónica, la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, bajo la dirección de Elisa Vega, el hilo conductor y musical de Luis Julio Toro, La Inteligencia y Juventud de Andrea Matis y el guión de Federico Pacanins, es la combinación perfecta para hacer de este concierto un momento de encuentro con nosotros mismos y con nuestro país. Celebrando los 25 años de la Organización Nacional de Transplante de Venezuela, la ONTV, por supuesto a beneficio. La fecha es el sábado 17 de septiembre a las 6 de la tarde en la Sala de Teatro Centro Cultural Chacao. Para más información u obtención de tickets, a través de la app @liberty.be. Exacto. También venimos entonces ahora con una subasta a beneficio de Fundana. Recordemos que Fundana es la Fundación de Amigos de Niños Abandonados. Esto es algo que se está realizando desde hace 17 años, que se realiza esta subasta de arte, ¿verdad? Y por supuesto que hay muchos artistas que la están apoyando. En esta ocasión estamos hablando de 99 obras que van a estar a merced de todos aquellos que las quieran adquirir. La maestra de ceremonia en esta oportunidad va a ser la prestigiosa y reconocida Clementina Mendoza. Así que bueno, todos aquellos que quieran participar, por supuesto, en esta subasta a beneficio de Fundana, los invitamos a que asistan el día domingo 18 de septiembre a las 11 de la mañana en el piso 3 del Auditorium Crespo Suñer en Ciudad Banesco, en Bellomonte. Ellos nos están diciendo que el estacionamiento va a estar completamente disponible, así que estamos hablando de que no hay excusa que dónde dejar el carro, ¿no? Información de igual manera adicional para obtener mayor datos sobre este evento, escribir al correo electrónico info@fundana. Ok, Mon Laferte llega a nuestro país, se presentará por primera vez en Venezuela y su público se prepara para disfrutar sus canciones muy famosas por cantarle al amor, al desamor y vestir sus canciones con los sonidos del pop, la balada y el heavy metal.
A mí me encanta Mon Laferte porque la veo como una cantante muy de adelantada, muy muy pro los derechos de la mujer, me parece a mí. La fecha es para este viernes 25 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Para mayor información u obtención de tickets a través de la aplicación de ticketmundo.com y información, bueno, la puedes comprar también las entradas en la taquilla del teatro. Directamente. Exacto. Y bueno, como ya los tenemos acostumbrados acá en Ecléctico, vamos con un video de cierre. En esta oportunidad hemos escogido a la cantautora venezolana Catherine Cole con su tema Baila. Tiene aproximadamente 2 días que estrenó este tema, así que ella es oriunda de Puerto Ordaz, del estado Bolívar, y acaba de estrenar, como ya mencioné antes, el tema Baila, lleno de afrobeat pop que narra la historia de un amor que le rompió el corazón. Creo que cualquiera de nosotros nos podemos sentir completamente identificados con este tema, así que bueno, después podemos... de la locura de la ternura, ahora nos va el despecho. Así es el amor. Aquí el movemos amor. Todos los sentimientos. No, ya ves, que así hacemos un abanico. Así vamos del punto A al punto B. Al punto B, sí. El video Baila fue grabado acá en la ciudad de Caracas. El guión de este clip fue de Miguel Mardeni, Alberto López y Catherine Con, la misma artista, participó, y la producción del tema estuvo a cargo de Alfredo López y de William Velázquez. Entonces yo creo que no hay que decir más. Ah, bueno, pues salvo, vamos a bailar. Antes de, vamos a destacar nuevamente lo que son nuestras redes sociales. Correcto, correcto. Instagram y YouTube, @ecléctico express. Nuestro cuenta de Twitter es @ecléctico express, solamente con una S. Y por supuesto nuestro correo electrónico para recibir toda la información de ustedes relacionados, por supuesto, a través del... O bailando con Catherine Cole, que estamos moviendo los pies bajo la silla, se los aseguro. Nos vamos despidiendo en la tarde de hoy. Ani, Juliet, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, Verónica, como siempre. Y por supuesto, gracias. Tenemos muchas propuestas, bueno, para hacer agenda. Exacto, sí. Esa es la idea. Así es, así que bueno, nos vamos despidiendo. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles Gregorio González, y quien les habló como cada tarde de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, Verónica Oliveros. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Presentó Sin Estrés, la revista radial de las tardes con Verónica Olivera. CR presentó Sin Estrés, una producción nacional independiente de Verónica Oliveros, certificado número 28670, para dar cumplimiento al artículo 14.